Muy buenos días, tardes o noches, amigos del mundo entero. Con ustedes el maestro imperfecto para mi cuenta Bunyin Actual. Bienvenidos a compartir este mundo fabuloso de las plantas ornamentales. Y hablando de fabuloso, nos encontramos frente a un ejemplar de una simple planta o un simple arbusto, podríamos decir, aunque no es propiamente arbusto, sino una semileñosa que estaría entre el arbusto y la hierba. Es el romero. No tengo el nombre botánico ahorita, pero yo le voy a poner al final. Este romero lo he procesado ya hace como cerca de un año, como 10 meses, lo diseñé y le escogí las ramas, la primera rama, la de atrás, la segunda, la tercera, y decía mañana pasado lo voy a alambrar, y casi se ha pasado como 8 o 10 meses y no lo he alambrado. Quiero comentarle que este pequeño arbusto es bastante representativo en cuanto se refiere a sus funciones. Aquí hay algo que fue flor, ¿no? Se ha marchitado un poquito, tuvo una flor. Entonces, empezando por ahí de la flor, y da muchas flores de color morado o de color lila, sería una planta ornamental, ya por la floración. En segundo lugar, es una planta aromática. Es una planta aromática, ¿ya? Es decir, sirve para dar sabor a la comida. Una señora me comentaba de que ella le echa un ramito siempre de romero a su arroz para que le salga bien rico. Ese dice que era su secreto. Ya, entonces también creo que sí, es diurético, sirve también para la digestión, o sea, tiene función medicinal, aparte de ser también comestible, o sirve para la comida, preparan el pavo, pues con esto el romero es bien conocido, bien utilizado para la cocina. Y por último, hay un verso que no recuerdo exactamente, lo voy a buscar, de García Lorca, que hablas, ¿a dónde va niña linda? Oliendo a romero. O sea que el romero también tiene, diríamos, de encanto para atraer a los jovencitos, porque eso está en un poema, en un verso, posiblemente en España, pues donde García Lorca se utilizaba el romero o los baños de florecimiento con romero para atraer a los jovencitos. Bueno, es una planta ornamental múltiple, y ahora yo entro al desafío total, que es intentar hacer este romero, que tiene bellísimas sus raíces, hacer un bonsai. Yo hace muchos años, cuando era joven, en una exposición acá en mi país de un club llamado el Club Peruano de Bonsai, hice una exposición en la que mostraron un romero de 18 años lleno de flores. Yo me quedé embelesado y me impresionó de sobremanera. Entonces, por eso estoy intentando hacer bonsai de un arbustillo, diríamos, que no es tampoco hierba porque tiene el tronco leñoso, que es diurético, que es ornamental, que sirve para la comida y que también sirve para los baños de florecimiento. Qué curiosa esta plantita. Voy a hacerlos amigos, ¿ya? Me voy despidiendo para comenzar a trabajar y alambrar, ¿ya? Hasta luego. Estimados amigos, estoy acá ya frente al romero para hacer la respectiva poda, pero como me voy a regar, porque mucho tiempo lo he descuidado para ponerle alambre, entonces hay un riesgo de que se pueda madurar el tronco. Entonces se recomienda, según los expertos, cuando uno va a alambrar un árbol que posiblemente se ha descuidado mucho tiempo, lo ha dejado y no lo ha alambrado, entonces se usa, se le echa agua, la humedad, diríamos, suaviza en cierta forma al árbol. Entonces vamos a colocar un alambre número 15, sí, número 15, no, 14, es número 14, para las dos primeras ramas, tanto la primera como la rama de atrás, que está bastante, diríamos, está bastante, diríamos, mucho tiempo se ha descuidado. Esto debería haberse alambrado hace 3-4 meses, entonces para no correr riesgo que se malogre, ya lo humedecí, pero de todas maneras le comunico que me la estoy jugando, ¿eh? O sea, lo que voy a hacer en realidad es una cosa que no debe hacerse, de descuidarse tanto tiempo. Una planta debe alambrarse cuando el tronco está ofreciendo la posibilidad de recepcionar el alambre.
porque cuando mucho tiempo te demoras y lo tienes podado y lo vas a hacer mañana, pasa y no lo haces, corres el riesgo, como yo ahora me la voy a jugar, como se dice. Entonces bajo la rama, ya luego humedecido, estoy sintiendo ese olor a romero. Y así que las jovencitas, por favor, que ven mis usuarias que son jovencitas y están buscando pretendientes, báñense con agüita de romero y va a ver cómo los chicos lo van a seguir. Según las abuelitas, se lo he escuchado. Ese comentario lo he escuchado de las abuelitas. No sé, a veces las abuelitas pues saben también bastante y nos pueden enseñar. Y ahí está. Primera rama, la de atrás. Ahora busco esta misma, un alambre un poquito más delgado para alambrar la tercera rama, que se usa un solo alambre. Este, uso el alambre número 17 porque esta rama es más delgadita, entonces es más fácil de bajarlo cuando la rama es más delgadita. Si lo bajamos, ya salió fácilmente, ya tenemos la tercera rama. Ahora nos faltaría estas dos ramas. Tenemos la primera, la de atrás, falta la segunda con la tercera. La que ha alambrado es la del frente. Entonces nos falta la segunda con la tercera. Entonces uso un solo alambre también. Para las dos ramas que son en pares, se puede usar este un solo alambre para los dos, ¿ya? Cómo se alambra, ya yo tengo varios videos sobre la alambrada, acá no voy a dar detalles, ya yo solamente estoy alambrando, porque ya no puedo dar detalles, porque en otros vídeos tengo dónde está, cómo se alambra, cómo se hace girar, y que hay que tener cierta tranquilidad cuando uno va a alambrar, no se hace desesperado, porque le puede costar caro, porque lo puede quebrar su rama. Mire, este romero es bastante durito. ¿Por qué? Porque hasta buen tiempo no les digo que yo dije voy a hacerlo mañana, pasado, y se me pasó el tiempo y no lo he hecho. Entonces ahora lo estoy haciendo y miren, está obedeciendo. Acá tenemos primera rama, la de atrás. Esta es la primera rama, esta de acá. La de atrás, la segunda, la frontal y la tercera. Ya está. Ahora voy a hacerle una pequeña poda. Y ya les voy a mostrar la foto de cerca para que lo vean, ¿ya? Estoy haciendo una pequeña poda para menguar un poco el exceso de follaje de todas las ramas. Entonces ha quedado un arbustillo que yo he visto hacer bonsai. Bueno, también estoy intentando algo, soy imperfecto y puedo hacer de romero, porque muchos van a decir, no, pero ese no es planta ni de Japón, es una planta que no se hace bonsai, va a haber siempre réplicas, ¿ah? Eso sin ni hablar, ya me imagino ya cómo me estarán poniendo el dedo para señalarme de que no están de acuerdo con lo que hago. Bueno, yo hago y enseño, eso sí, les hago la indicación de que el romero es un arbustillo y no es ni arbusto ni tampoco es un árbol, pero se puede intentar hacer. Ya he logrado algo agradable, pues doy una miradita y ya nos estamos viendo. Hasta la próxima y muchas gracias, mis amigos suscriptores. Seguiremos mejorando y hablando de verduras. Así como el romero, hemos comenzado nuestro año del biohuerto. Hasta prontito. Ya ven, amigos, que ha quedado algo interesante, ¿no? No está tan mal que digamos, ¿eh? Vamos a hacer una pequeña corrección y miren. Ah, miren, ha quedado más o menos se vislumbra un triángulo escaleno y ahí están todas las ramas, la primera, la de atrás, la segunda y la frontal. Me parece que algo se ha logrado con romero. Ya les iré mostrando en el futuro cómo ha evolucionado esta planta. Muchas gracias, amigos, y por favor, he atropellado
que es como dicen el bonsai, haciendo, intentando hacer un bonsai de romero y todavía diseñado. Diseñado, ahí está lo más gracioso, porque puede hacer bonsai de romero, pero no diseñarlo. El diseñarlo ya es mucho atrevimiento, pero así, hay que ser atrevido para poder triunfar en la vida. Y yo soy atrevido, aunque imperfectamente. Muchas gracias, amiguitos, y siempre con buena onda, con entusiasmo, y muchas gracias, y hasta prontito.